En mayo de este año fue asesinada la abogada y activista Cecilia Monzón cuando conducía por las calles de San Pedro Cholula. Fue baleada. Cecilia Monzón Pérez, activista y abogada penalista, fue asesinada con 6 impactos de bala el sábado por la mañana por 2 sujetos a bordo de una motocicleta cuando iba conduciendo una camioneta. Los hechos ocurrieron en el cruce de Camino Real a Momoxpan a la altura del periférico ecológico y, de acuerdo a las primeras versiones, se trató de un ataque directo después de una persecución. La abogada era reconocida porque defendió muchos casos sobre violencia contra las mujeres, víctimas de abuso, pensiones alimenticias y custodia de hijos, entre otros. Aquella mujer que fue la voz de muchas de nosotras nos deja como legado el siguiente mensaje. Está en su red. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día en que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Lucha por la justicia. Eso estaremos haciendo. Lucha por la justicia. Monzón fue la primera mujer en México en promover un juicio para la protección de sus derechos políticos. También ganó un procedimiento específico por violencia política en Puebla. Además, la abogada tuvo una trayectoria política. Fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el municipio de San Pedro Cholula de octubre de 2018 a octubre de 2021. En 2020 recibió amenazas de muerte, presuntamente por parte de Manlio López Contreras, quien fue sentenciado por violencia política de género en 2018. Monzón publicó en redes sociales estas amenazas y después presentó querellas ante la Fiscalía General del Estado y ante el Tribunal Electoral del Estado de Puebla por violencia política de género. Cecilia Monzón dejó en orfandad a un menor de edad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos llamó a las autoridades de Puebla a investigar los hechos con la debida diligencia y perspectiva de género y garantizar la protección de su hijo. El domingo, unas 50 mujeres se manifestaron afuera de la Fiscalía General del Estado de Puebla y denunciaron omisión de autoridades ante las amenazas de muerte que recibió. Exigieron al gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, intervenir para darle celeridad a las investigaciones y cuidado adecuado a las pruebas. Activistas académicas y defensoras de los derechos humanos exigieron en un documento difundido en redes sociales el esclarecimiento del feminicidio de Cecilia. Este domingo se llevó a cabo la velación de Cecilia Monzón en San Pedro Cholula. De Pisa y Corre, Karina Muñoz.